funciona. Ya. ¿Qué pasa? De noche hace un poco de esto. Chaqueta por fuera. Bueno, sentir un poco de frío a veces viene bien. No, no, ya, ya. De hecho, ¿para qué la chaqueta? Tengo otra cosa mejor. La vieja confiable. La capa. Qué buena. Ahora empiezo a tener un poco más de calor que Blackwater. Qué peda de calor, ¿no? Siempre da buen calor volver. Volver a Blackwater. Sí, ¿no? Yo tengo que aprovechar e ir a la pastelería. Ya somos dos. ¿A pastelería o a la tienda general? Lo que antes caiga, la verdad. Bueno, voy a aprovechar y creo que en la tienda hay bocatas, creo. Así que a lo mejor aprovecho y pillo algún bocata.
Vale. Vamos para el caballo aquí. Ok, voy a comprar algo. ¿Estará abierta? Vale. Ok, perfecto. Pues yo ya me voy a quedar por Blackwater, ¿eh? Así yo que si... si queréis. Vale, hemos hecho bastante patrullaje por ahí. Un buen rodeo. ¿Eh? Y también hemos hablado sobre lo de el banco y demás, que también viene bien. ¿Y de qué hablasteis? O sea, porque... No, me refiero a lo que estaba hablando antes contigo. Tendría que hablarlo en cuanto pueda con la Marshall, pero yo creo que ya es un poco tarde. En general, me vendría muy bien ganarme la confianza de ella, ¿sabes? Pues tres pautas. Siempre obedecer sus órdenes, a no ser que esté equivocada, que puede pasar. Y segundo, siempre cubrir espalda a espalda. El tercero ya viene por sí solo. Lo sé bien. Se le ve buena gente. Sí, y eso es una facilidad para mí, para ganarme la confianza y poder hacer un poco, ¿sabes? No sé, podemos usarlo a nuestro favor. ¿Qué va a salir mal? Somos antiguos cazadores de recompensa. Sabemos muy bien cómo funciona el tema. Lo sé. Internamente tal vez no, porque no es lo mismo. Pero al fin y al cabo es el mismo tipo de servicio. Coja del pescuezo al malo y a celda. ¿Habrá bonus por pillarlos? No lo sé. A no ser que haya compensación a la comisaría, me refiero a dinero directo para la comisaría. No, eso sí es bueno. Eso sí es bueno para comprar más armamento. Estaría bien. Eso de usar las armas requisadas, muy buena idea. Al fin y al cabo, legalmente son nuestras. En cuanto me pueda agenciar una Mauser o dos. Ya te digo, el tema revólver no es lo mío.
Yo, ambas son buenas para mí, pero me acostumbré demasiado también a las mouses. Tal vez lleve una mouse y una Navy, ¿sabes? La mouse para cosas más. De que puede ser que necesita más tiros y la otra, pues, bueno, sea que no hay que disparar muy seguido. También sería buena idea. Debía ya coger una cartucha extra y meter la nueva pistola ahí. Es una opción. Pero de momento voy bien. Ah, ya vi el cine como es dentro. Sí. ¿Qué tal? Un poco pequeño, ¿no? No sé, yo ni le he visto. Pero bueno, no, está bonito el sitio, está bastante interesante. Ahora, ¿sabes una de las cosas que más miedo me dan? Okay. Con todo esto de la ley seca y demás, se monte una, bueno, una, otra revuelta civil, ¿sabes? Si siguen así y no llegan a regularlo del todo, sí. Hombre, ahora mismo está totalmente prohibido. Como veamos una sola botella, a la trena. Sí, pero he oído que hay estados que no quieren hacer caso, Literalmente el estado de frente. ¿eh? Uh-huh. Que es de donde venimos. Sí. Vamos a caminar un poco. Pero no sé, al final supongo que es lo que tiene. Supongo que es lo que tiene. Sí. Cada uno cosecha lo que planta, supongo. Sí, no lo diría ni yo mejor. Curiosidad saber qué deparará la noche. A ver. A ver, ¿qué sabe zumo de fresa? Como no se sepa fresa. La puta madre, deliciosísima. ¿Sí? Parece que te estás bebiendo una tarta. Joder.
morning. No, mismo me viene algo a la cabeza. Dime. ¿Qué pasa con la gente que usa alcohol para hacer comida? ¿Cómo? La gente que necesita usar alcohol para cocinar. ¿Me pones un ejemplo? Por ejemplo, hay algunas carnes que hacen con whisky. Pues simplemente no se hacen. ¿Sabes qué haría yo? Limón. Es una alternativa. Limón o naranja, bueno, una fruta. Sí, algo que lleve jugo por dentro en general. Exacto. Sí, por ejemplo, cerdo al pollo a la naranja. Sí. Pero para mí lo mejor que es pollo es el caimán. Sabe, un pollo muchísimo más delicioso. Caimán al orégano. Está deliciosísimo. Un poco nubloso hoy, ¿no? Un poco. ¿Tú sí? ¿Y ese caballo de ahí al fondo? Debe haberse asustado. Pues bueno, a falta de uno, bueno, es una manada. No deben ser caballos salvajes, que son curiosos. Uh-huh. Y ahí está la cosa por lo que se han asustado. La cajeta. Ven a denunciar el caballo. Si le digo eso al Marshall, no me va a querer. Ahí la mofeta, no te acerques. Gracias. Vamos. Malditas mofetas. Tres meses para quitármelo los de mofeta. Tres malditos meses. A mí me costó tirar la ropa, ya estaba por culo. A mí fue en la cara. Me tuve que afeitar y todo. Por suerte pasó, ya pasó lo suficiente. Yo nunca fui de barbas. Bueno. A gustos colores. Si la barba no me reconocerías. Literalmente, además. Literalmente. ¿Sabes lo que me parece curioso? Que la policía de América no se pueda aprovechar también de la tecnología militar que tenga. Siempre he pensado eso, pero debe haber alguna justificación. No sé, quiero decir, en Europa es lo más normal. Policía y ejército funcionan codo con codo. Sí, pero aquí no. Porque, yo sé, en caso de invasión, nosotros somos los que